Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy día quise hacer el video acá afuera porque es primavera y está más templado el clima, así que qué mejor que hablar. Espero que se esté escuchando bien, la verdad es que se me olvidó traer el micrófono. Coca-Cola. Tienen que venir niños chicos a jugar para acá. ¡Oh! Ya pues viento. Soy una onda. Oh my god. Justo no para el viento. Hoy día voy a hablar de los libros que me he leído este primer semestre. La verdad es que había planeado hacer este video afuera, en un lugar bonito, con flores de cerezo, pero se puso a correr un viento súper fuerte, tipo tornado. Así que después terminé yendo como a un pedacito de parquecito donde habían árboles no tan grandes, para que no hicieran tanto ruido, y los árboles terminaron haciendo mucho ruido igual. Así que aquí estoy, de vuelta, me tuve que devolver, me había llevado un bolso súper grande lleno de cosas. Bueno, comencemos. El primer libro que me leí en este año 2022, que en realidad me lo regalaron para mi cumpleaños en 2021, para mi cumpleaños que celebré en diciembre en Chile, y me lo regalaron, me lo regaló una tía, y este libro yo lo tenía en mi wishlist desde el año pasado porque todos mis booktubers favoritos lo recomendaban un montón. La verdad es que fue maravilloso, me encantó. Es una historia de amor tan cautivadora, tan emocionante, que reí, lloré. Es que sentí todas las cosas. De hecho, es súper gracioso porque la primera vez que fui a Santiago, estando en Chile, estuve todo el día sentada leyendo este libro porque acompañé a mi papá a un trámite que tenía que hacer en Santiago, y mi papá se demoró un montón de rato, así que estuve sentada en la calle, por ahí por Providencia, leyendo este libro un montón de rato, y es La canción de Aquiles de Madeline Miller. La verdad es que este libro, chiquillos, se los recomiendo un montón. Está basado en La Iliada de Homero, un libro que jamás me he leído, que siempre me he querido leer, pero nunca lo he hecho porque todo el mundo dice que es medio aburrido. La cosa es que este libro está basado en La Iliada, pero está contado desde el punto de vista de Patroclo. Si ustedes han visto la película Troya con Brad Pitt, Patroclo es el primo de Brad Pitt en la película. Acá en La Iliada y en este libro no es el primo, es el compañero de vida de Aquiles. Entonces está contado desde su punto de vista. La verdad es que es una historia de amor y hermandad muy hermosa, muy maravillosa. Lloré mucho al final, me gustó mucho, y se las recomiendo un montón. De verdad que es una historia que te llega mucho al corazón. Este libro le doy 5 estrellas de 5 estrellas porque está maravilloso y se ha transformado en uno de mis libros favoritos. Está allá junto a Orgullo y Prejuicio y La Sombra del Viento, y ahora está La canción de Aquiles. Para Navidad, ustedes querían saber algunos de mis regalos. Para Navidad mi papá me regaló un Kindle de Amazon, así que el primer libro que me leí en el Kindle es un libro que se llama La pequeña librería de las historias de amor y la autora se llama Jamie Admans. Es un libro súper tierno, es una historia de amor, de ficción, es una mujer que está en sus 30 que ha perdido un poco el sentido de su vida y la verdad es que creo que es un sentimiento que mucha gente puede resonar después de la pandemia, ¿cierto? Que mucha gente siente como que perdimos años de nuestra vida y como que quedamos todos en un limbo. Entonces esta mujer que es la protagonista de este libro está en esa onda, como no específicamente por la pandemia, pero está como en ese sentimiento de qué hago con mi vida no tiene sentido, mi familia no me entiende, es como que estoy en modo piloto automático y simplemente estoy sobreviviendo y no viviendo. La cosa es que ella tiene un golpe de suerte y recibe un regalo súper grande que le da un nuevo propósito a su vida. Este nuevo propósito es algo que, si bien es bastante cliché porque ella es como... La describen todo el tiempo en el libro como la típica persona que le gustan los libros, que es poco convencional, nadie la entiende. Y no sé, no me sentí muy identificada con eso porque a mí también me gustan mucho los libros y nunca he sentido que me gusten los libros sean parte de mi personalidad. Nunca he sentido como, hola, soy Scarlett, me gustan los libros y que la gente me juzgue porque me gustan los libros. Nunca lo he sentido así, entonces ella todo el rato se autodescribe así en el libro. Entonces yo era como... Qué ridículo, ¿por qué la gente te juzgaría porque te gustan los libros? Eso no lo entendía, la verdad, era como muy cliché, así como, ay, no es la típica persona, no es la mujer típica, no le gusta el maquillaje. Eso se me hacía súper como de las películas románticas de los 2000, pero es muy bonito verla como encontrar un propósito en su vida y un nuevo trabajo y con eso viene como un nuevo amor. Otra vez... Al interés amoroso de la protagonista lo describen muy cliché. Es súper alto, es súper guapo, le gustan los libros y ya está. Esa es como su personalidad. Es una persona artística que le gustan los libros y es guapo. Entonces, aun cuando en el libro describen un poco cosas y vivencias de la infancia del interés amoroso, como que no llegamos a conocerlo más allá de que es una persona guapa que le gustan los libros y que su vida gira en torno a los libros. Entonces eso se me hacía un poquito repetitivo, aun cuando el libro en sí es bastante tierno y fácil de leer. Se me hacía demasiado repetitivo el hecho que era como ella, la protagonista, narra el libro desde su punto de vista, entonces ella como que repetía muchas cosas, como las cosas que sentía con él, las repetía. Entonces yo era como, ok, friend, get over it. Así que a este libro, aun cuando me gustó bastante, le doy 2 estrellas y media, 3 estrellas... 3 estrellas para no ser mala, de 5. El tercer libro que me leí es Antes de que el café se enfríe. Ahora, el nombre es de un autor japonés, entonces me tienen que esperar un poquitito para que yo... Kawaguchi Toshikazu. Ese es el nombre. Este libro se trata de una cafetería que está en el medio de una ciudad muy grande en Japón y es una cafetería muy pequeñita que está como escondida en una especie de pasaje. Es una cafetería muy, muy antigua que, como la describen en el libro, está como congelada en el tiempo. En un momento esta cafetería se volvió muy famosa. Pero ahora como que ya poca gente se acuerda de por qué era famosa y la razón es porque hay una leyenda que dice que si vas a esa cafetería y en esa cafetería te tomas un café puedes viajar en el tiempo. Entonces mucha gente iba a tratar de viajar en el tiempo, pero cuando llegaban a la cafetería, para viajar en el tiempo había una serie de reglas tan largas y tan enredadas que la gente se rendía y no creía que en realidad pudieran viajar en el tiempo. Pero hay algunas personas a lo largo de la historia de la cafetería que sí han querido viajar en el tiempo y sí aceptar las reglas. Entonces este libro nos relata 4 mini historias de cómo se viaja en el tiempo y qué es lo que la gente hace en ese viaje en el tiempo. Una de las reglas dice que solo puede estar en el tiempo que tú viajas, ya sea el futuro o el pasado, mientras tu taza de café esté caliente. O sea que en el momento que tu taza de café se enfríe, tú vas a volver a tu época normal. Pero si no te tomas la taza de café, te vas a quedar atrapada en un limbo como fantasma. Entonces la gente que iba era como, ¿qué? No, es que es muy complicado. La cosa es que estas cuatro historias son una historia de amor, una historia de hermanas, una historia de mamá e hija y una segunda historia de amor. La verdad es que de las cuatro historias hubieron dos historias que me gustaron mucho. Hubo una historia que pensé que me hubiera gustado un poco más, pero quizás la forma de narrarla no llegó tanto conmigo porque yo esperaba mucho de esa historia y fue como, no la encontré tan emocionante como yo pensaba que iba a ser. Y la primera historia, que es la primera historia de amor, la verdad es que no me enganchó tanto. En sí, este libro lo leí porque vi la recomendación y yo también tengo una persona muy especial que a mí me gustaría ver en el tiempo y poder viajar y hablar con esa persona para decirle cosas que no le pude decir en su momento. Entonces quise leer este libro para ver cómo otros seres humanos lidiaban con eso. La verdad es que una de las historias fue bastante similar a lo que yo pensé que podría ser mi viaje en el tiempo. Son dos hermanas que una de ellas viaja en el tiempo para encontrarse con su hermana pequeña. Y lo encontré bastante similar a lo que podía ser mi reacción y todo eso. Entonces fue muy emocionante para mí leer esa historia. Lloré mucho cuando la leí. Les recomiendo mucho este libro. Es muy bonito. Está súper bien narrado, con los detalles más pequeños e ínfimos que podrían imaginarse. Creo que sería una serie de Netflix maravillosa si la hicieran. Por favor, Team Netflix, hágala. Es muy humana la historia del libro, las historias, la gente que sale. Son todos muy reales, que tú sientes que la verdad que lo que estás leyendo no son personajes ficticios que salieron de la mente de alguien, sino que son seres humanos de verdad, con sus personalidades individuales. Me gustó mucho, mucho. No le di 5 estrellas porque, como dije, dos historias no me gustaron tanto. O sea, sí que me gustaron, pero siento que como que se quedaron cortas en la emoción comparada con las otras dos. Entonces le di 3 estrellas de 5. Si las otras dos historias hubieran sido igual de emocionantes que las dos que sí me engancharon y con las cuales lloré, porque lloré con dos y no lloré con dos, le hubiera dado 5 estrellas. Pero la primera historia de amor, la verdad que me dejó un poquito como, no era tan importante como para viajar en el tiempo eso. Y quizás sí, juzgué un poco las razones por las que la primera persona estaba viajando en el tiempo, la verdad. Fue como que sentí como que era demasiado superficial las razones por las que estaba viajando en el tiempo. Pero bueno, la gente que quiera viajar en el tiempo lo puede hacer por lo que ellas quieran. Así que por eso le di 3 estrellas, pero lo recomiendo un montón. Si ustedes buscan una historia muy humana, muy real, que te puede hacer sentir muchas emociones hasta que el café se enfríe, lo recomiendo. Llegamos a el peor libro de la historia que he leído en el último tiempo. Ese es, que también me lo leí en el Kindle, que se llama The Spanish Love Deposition. No sé cómo se llama en español, pero déjenme buscarlo inmediatamente. En español se va a llamar El engaño de amor español. La verdad es que este libro es de una autora española que se llama Elena Arenas. Me lo leí y me lo compré porque lo recomendaban tanto online. Me salía en todos los posts de Instagram de booktubers, en todos los videos de Instagram, en todos los videos de YouTube. Me salía todo el momento que era como el libro revelación del año. Y yo dije, ok, es una temática que me gusta mucho, que es cuando son enemigos a enamorados. Es una temática que me gusta mucho, es de mis tipo de novelas románticas favoritas. Entonces dije, le voy a dar una oportunidad. Y me arrepiento. A ver, todo mal con este libro. De partida, Cuando empecé a leer el libro, lo que no me gustó fue que yo esperaba ver, ¿cierto? Porque la protagonista es una persona, una chica de España que vive en Nueva York, y me dio la impresión de que la autora estaba tratando como de latinizar o latinamericanizar su libro. Entonces no me gustó porque todo el tiempo mencionaban tacos y ceviche y decían mija para allá, mija para acá, y yo era como, yo vivía en España muchos años y yo sentía que no era algo que yo veía siempre, entonces me esperaba algo más españolado, que si ella fuera a hablar de comida, hablara, no sé, de cosas a lo mejor clichés de España, que sería el cocido, la paella y cosas así, pero ella decía, ay, mi comida favorita son tacos y cosas así. Yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué si vaya a ser una protagonista española que sea bien española? Eso no me gustó al principio. Segundo, lo que no me gustó es que la protagonista es muy inmadura para la edad que tiene. Ya está cerca de los 30 y de verdad que me parecía que tenía una inteligencia emocional muy similar a lo que tendría una persona en su adolescencia o en su pubertad. Era muy cabras chica, para decirlo bien en palabras chilenas, muy cabras chica. Era como que tenía todo delante de ella, la información necesaria para ver las cosas y darse cuenta de las cosas, y ella era como, no, ay, es que no lo puedo decir sin spoilers, pero es que ella es muy cabra chica a todo momento. De verdad que llega a ser cansador. La forma de ella de lidiar con todo es súper ilógico, todo. Luego está el interés amoroso. ¿Qué nos dicen del interés amoroso? Una persona alta, que tiene el ojo azul, es alto y tiene el ojo azul. No se puede ser más cliché en esta vida, y todo el tiempo cuando ellos están juntos nos recuerdan que ella es una mujer frágil y pequeña y que él es un hombre alto de ojos azules. Esa es la química, eso es lo que hay entre ellos. Es como, ay, cuando él se para al lado mío, solo me puedo dar cuenta de lo gigante que es él, y yo soy una mujer pequeña. Ay, qué horrible, que no, ay, qué insoportable. Es de verdad que nada contra la autora, porque yo estoy segura que es una mujer súper talentosa y que estoy segura que en el futuro va a sacar libros mucho mejores que este. Pero este libro de verdad que fue una decepción total y absoluta. No puedo describirlo de otra manera. Le doy 1 estrella de 5 estrellas y solo le doy 1 porque no le puedo dar 0,5 de 1 estrella. Como que me saca la alegría de vivir ese libro, qué horrible. Y el último libro de este primer trimestre que me leí es Kisses and Croissants. Besos y Croissants, de la autora Anne Sophie. Ok. No puedo decir eso. La autora de este libro se llama Anne Sophie Juanu. Literal, es que ese apellido yo jamás lo hubiera podido leer de esta forma. Me recuerda a Chandel. Chandel. No. Mira mis labios. Ya, este libro la verdad es que es muy tiernuchi, amoruchi. Ay, es que, no sé, si ustedes vieron Dance Academy, que Dance Academy es una de las series de mi adolescencia. Yo la vi cuando vivía en España, Dance Academy. Me encantaba, me fascinaba, estaba enamoradísima de Sami. Amaba todo acerca de esa serie y le decía a mi mamá, ¿por qué no me metiste para aprender ballet? Este libro es prácticamente Dance Academy en un libro. Conocemos a Mia, ella tiene 17 años y está embarcándose en una aventura para poder conseguir la carrera de bailarina de ballet que ella espera tener en un futuro. Entonces se mete a un programa para bailar en una academia de París. Si bien La protagonista tiene 17 años y ustedes podrían pensar, ay, pero tiene 17, es demasiado chica, no me voy a sentir identificada con ella porque es muy chica. La autora hizo todo lo que la autora de el otro libro del el desengaño o el engaño amoroso de España, ¿cómo se llama en español? No hizo. Esta niña es madura, es inteligente, sabe lo que quiere, es apasionada, tiene sus prioridades claras. De verdad que es una niña muy admirable y me reflejé mucho en ella de muchas cosas de mi vida, incluso cosas de ahora que cuando uno se pone como súper decidida, lo voy a hacer, y me gustó mucho eso de ella. Es una chica muy madura, entonces no es alguien que tú dices, ay, una niña chica y va a hacer cosas de niña chica, no. Ella se va a París y en París ella conoce a un chico que se llama Louis. Yo también quiero conocer a un Louis. Le voy a poner a John Louis porque me gusta ese nombre. Conoce a Louis, que es un niño que tiene más años que ella, pero también está como en esta búsqueda del futuro de su vida. Y la verdad es que juntos recorren París. Me encanta París, siempre he querido ir. Es uno de los sueños y destinos que yo más quiero en mi vida ir. Así que de verdad que este libro es muy lindo. Este libro le doy 3 estrellas de 5 también, porque si bien es muy bueno el libro, creo que terminó como de manera muy abrupta. No me gustó, el final fue como papam. Y me quedé como Entonces, si el final hubiera sido un poquito más detallado, creo que le hubiera dado 4 estrellas de 5, porque en sí el libro está muy lindo. Es una lectura súper rápida. Me gusta mucho la subtrama, porque si bien la temática principal es de la niña de Mía yendo a su escuela de ballet y obteniendo un papel súper importante de ballet y en toda su práctica, hay una subtrama súper linda de su familia que me gusta mucho. Y también esa es una de las razones por las cuales no le di 4 estrellas de 5, es que la subtrama queda como inconclusa y me quedan como muchas cosas, muchas preguntas y muchas dudas. Siento que la subtrama la dejaron un poquito inconclusa, entonces por eso no le doy 4 estrellas de 5, pero si quieren un libro livianito, disfrutable, que les dé risa y que les dé ganas de bailar ballet y que les den ganas de hacer cosas nuevas en la vida, les recomiendo este, Besos en Croissants, Besos y Croissants. Aparte que los croissants son maravillosos, yo los amo. Bueno, chiquillos, esos fueron mis libros del primer semestre. Coméntenme en los comentarios si acaso ustedes tienen algún libro que me recomienden para el próximo semestre, trimestre. Claro, los próximos 3 meses que vienen. Ya estoy armando mi carrito de libros que quiero comprarme. Tengo algunos ya puestos en la mira. Si no me siguen en Instagram lo he estado recomendando también y les he estado mostrando los libros que me voy a comprar. Coméntenme si conocen alguno de estos libros y cuáles son sus opiniones. Así que les mando muchos besitos. Espero que estén súper bien y que se lean algunos de los libros. ¡Chao!